Como unidad de fe y amor para celebrar la Santa Misa en este Domingo de la Alegría, en el cual se hace presente el Señor en las especies del pan y el vino, siendo alimento y fortaleza constante para cada uno de nosotros en este camino de preparación penitencial para la Pascua, volviendo de todo corazón a nuestro Padre. Dispongámonos con fe para esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté siempre con ustedes. El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía y nos llama a la conversión. Reconozcámonos pecadores e invoquemos con confianza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano, te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entrega generosa y con alegre fe para las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: hoy os he despojado del oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes, ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Salve, qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando, entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, vamos avanzando en nuestro camino hacia la Pascua. El Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma nos propone la parábola del hijo pródigo, que más bien podríamos llamar la parábola del Padre misericordioso. La hemos oído tantas veces y no deja nunca de conmovernos. Y cada vez que la escuchamos o la leemos, tiene la capacidad de sugerirnos significados siempre nuevos. Este texto del Evangelio tiene sobre todo el poder de hablarnos de Dios, de darnos a conocer su rostro, mejor aún, su corazón. Desde que Jesús nos habló así del Padre misericordioso, las cosas ya no son como antes. Ahora conocemos a Dios, es nuestro Padre, que por amor nos ha creado libres y dotados de conciencia, que sufre si nos perdemos y que hace fiesta si regresamos. Hoy nos podemos dejar tocar de modo totalmente nuevo por esta historia que nos relata Jesús mismo. Dejemos que ella nos encamine a todos para volver a la casa, para dejarnos abrazar por el Padre, para participar de la fiesta del perdón y del amor. Les propongo que lo hagamos guiados por estas tres reflexiones o pasos para vivenciar la parábola que hoy nos propone el Evangelio. Esta parábola nos pide una seria revisión de nuestra vida, que corresponde al espíritu con que debemos vivir la Cuaresma. No es un tiempo para dejarlo pasar, sino para colocarnos como somos delante de Dios. Las figuras del hijo menor y del hijo mayor reflejan nuestra propia historia. Nos hemos creído con la potestad de alejarnos de Dios, llevándonos lo que Él mismo nos da para buscar aquellas cosas que pareciera que nos dan la felicidad o que nos afirman en la libertad. Nos creemos maduros y mayores y queremos hacer una vida sin ataduras, pero lo sabemos bien, solo encontramos angustia y esclavitud. Lo experimentó el hijo menor y lo hemos experimentado muchas veces también nosotros. O también nos ha sucedido que permanecemos en la casa. No nos alejamos físicamente, pero sí con el corazón. Vivimos una relación de obligación con nuestro Padre. Falta el amor verdadero. Así somos como el hijo mayor. Nos creemos buenos, pero sentimos desconfianza. Obedecemos, pero no lo hacemos convencidos. O simplemente nos dejamos arrastrar de nuestra soberbia, creyendo que tenemos derecho a todo. Terminamos haciendo lo que nosotros queremos y nos negamos a entrar en la dinámica de la fraternidad. En otras palabras, no nos sentimos ni hijos ni hermanos. El segundo paso es que la parábola nos pide recapacitar y dejarnos atraer por la misericordia de Dios. El momento central de lo que nos dice el Señor está ahí cuando el hijo recapacita y se propone, reconociendo con toda sinceridad la tragedia que ha vivido por irse de la casa del Padre. Si hoy entramos en nosotros mismos y nos damos cuenta con honestidad de nuestras propias escapadas, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de que también nos hemos apartado de Dios, podemos recobrar la esperanza y decidirnos. Me levantaré, iré donde mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero para esto contamos con la misericordia inmensa del Padre, que la Sagrada Escritura describe como lento a la ira y rico en clemencia, que no nos trata como merecen nuestros pecados, que nos redignifica, nos abraza, nos acoge, nos devuelve a la casa y nos hace fiesta. Con razón, el Salmo exclama, qué bondad tan grande reserva el Señor para nosotros que somos sus hijos. Hoy la parábola nos tiene que atraer a la misericordia de Dios, darnos la confianza para volver, sentirnos realmente dolidos de haber abandonado al Padre que nos ama, pero no bloqueados para volver a sus brazos. El Señor nos está esperando, anhela, desea que todos nosotros volvamos a Él. Y el tercer paso es que la parábola nos pide retornar a la familia, nos pide la reconciliación. La parábola de Jesús se realiza en el contexto de una familia, en la fiesta de una familia. Dios no nos quiere solos y por eso nos invita a reconocernos hermanos, todos hijos de un mismo Padre bueno y misericordioso. La casa sin duda nos puede hablar de la iglesia, donde todos somos hermanos y donde todos podemos vivir la fiesta de la fraternidad, no sentirnos aislados, sino unidos, no unos contra otros, sino todos alegres de vivir la fraternidad. La casa también nos habla de esa pequeña iglesia que es la familia. No creo que sea errado pensar que el Señor hoy también nos pide una mirada nueva a la familia y nos llama a la reconciliación de los hogares, de las casas, a vivir realmente con espíritu de hermanos, de unidad, de padres, de hijos, para que todos podamos hacer parte de la gran familia de los hijos de Dios. En la segunda lectura de hoy hay una clave que no podemos olvidar. El Señor nos dice: déjense reconciliar por Él, por su gracia. La reconciliación en este tiempo de Cuaresma nos debe llevar a acabar con todo lo que nos divida, nos enfrente y nos haga enemigos unos de otros. La reconciliación es volver a Dios y a los hermanos, volver a la casa donde todos podemos ser abrazados por el amor del Padre bueno. El tiempo de Cuaresma avanza, pero hoy dejémonos impulsar fuertemente por la gracia de Dios hacia esa noche pascual, donde el Hijo, misericordia del Padre, entrega su vida y la recobra para que todos nosotros tengamos vida. Dejémonos reconciliar por Dios. Ahora profesemos con alegría nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, a Dios Padre, fuente del amor y la misericordia, por todas nuestras intenciones y pidamos su clemencia. Digamos: Padre de misericordia, escúchanos. Por la Iglesia, para que siendo fiel a su misión, sepa ser administradora de la reconciliación entre todos sus miembros, oremos. Por los gobernantes de las naciones, para que busquen la unidad y el progreso de todos sus ciudadanos, oremos. por aquellos que sufren el desplazamiento y el desalojo, para que sientan la compañía del Señor en sus sufrimientos y desesperanzas, oremos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que con verdadera humildad sepamos volver a los brazos amorosos del Padre, que no quiere que nos perdamos, sino que sintamos su perdón, oremos. Por la pronta y total recuperación de nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo. Padre de misericordia, escúchanos. Atiende con especial solicitud las oraciones que te hemos presentado y aquellas que permanecen en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el gloria de su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, con alegría los dones de la eterna redención y te suplicamos con humildad que nos concedas venerarlos dignamente y ofrecerlos por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado desde el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, con Monseñor Mauricio y conmigo, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como hijos, repitamos las palabras del Señor sintiéndonos verdaderamente familia que quiere estar alrededor del Padre bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. El pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. El pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida y vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión, alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Por los caminos áridos del mundo, tras de las huellas de un amor feliz, por los caminos áridos del mundo, tras de las huellas de un amor feliz. Soy peregrino, soy vagabundo, y un cielo eterno nace hoy en mí. Soy peregrino, soy vagabundo, y un cielo eterno nace hoy en mí. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Cuando recuerdo aquel amor divino, que siendo Dios al suelo descendió, cuando recuerdo aquel amor divino. Oremos. Oh Dios, que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean siempre gratos y para que podamos amarte con sinceridad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes, como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz. Antes de despedirnos de la transmisión, quiero agradecer a todos los que nos han seguido a través de Televid, a los que están aquí presentes, y a unos y a otros les quiero transmitir el saludo del señor arzobispo, de Monseñor Ricardo, y la gratitud por las oraciones que todos han ofrecido por él, se encuentra mejor, todavía tiene que seguir en un proceso de recuperación, así que hay que seguir pidiendo al Padre de los cielos que le conceda la total recuperación. Y también Él les manda decir que así como ofrecen oraciones por Él, también Él está ofreciendo oraciones en estos momentos por ustedes. Que el Señor los bendiga mucho. Amén. Cerca de la cruz llorando, fiel la madre está velando, junto al Hijo y Salvador, con el alma traspasada por el filo de una espada, de congoja y de dolor. Cerca de la cruz postrado, yo también hoy a su lado tomaría mi lugar. Buen Jesús, tu muerte expía mi maldad y rebeldía con las de la humanidad. Alzame los brazos fuertes de tu cruz que hallo en tu